Desde el Departamento de Salud de Elda se nos ha informado de que hay un brote de coronavirus en la residencia de ancianos de Novelda, lo que todos conocemos como el asilo. El protocolo se ha activado, es el propio hospital quien se está encargando de la gestión de este brote en el asilo y, por tanto, ahora mismo quería también aprovechar esta comparecencia para hacer un llamamiento, primero para informar de este brote en un proceso de transparencia total y segundo también para tranquilizar porque lo que nos han comentado es que la situación se encuentra bajo control, como digo, al ser el propio hospital, al ser el Departamento de Salud del Hospital de Elda. Los medios están ya in situ, desde el primer momento están allí, tienen un médico controlando todo el material, etcétera. Desde el ayuntamiento, cómo no, también hemos puesto a disposición más medios de los que ya estábamos, porque hay que recordar que desde el ayuntamiento estábamos desinfectando zonas exteriores y demás. También se les ha puesto a disposición todo lo que necesiten y más. Así que aprovechar también para, por una parte, como he dicho, explicar cuál es la situación. Y segundo, que esto nos sirva como advertencia. Y es que la situación del coronavirus, el virus, sigue estando presente y no podemos caer en la relajación. Insisto, vienen fechas muy especiales, vienen fechas en las que podemos caer en el error de relajarnos. Y esta noticia negativa, que realmente cierra de una muy mala manera el año, pero que nos sirva para que la ciudadanía tomemos conciencia de la realidad, de la problemática que tenemos encima y actuemos en consecuencia. Dentro de la parte negativa de esta noticia, la parte positiva, como digo, es que se está actuando, no hay ninguna complicación. Los ancianos y las ancianas que están allí de momento, a fecha de hoy, no revisten gravedad. Como digo, el protocolo se ha activado, se les han hecho a todos las PCR y no hay ninguna hospitalización y evolucionan favorablemente. Esperemos que todo continúe así y al final se quede, pues, en que han pasado la enfermedad y nada más. Pero como digo, la situación está ahí, había que explicarlo y sobre todo, muy importante que toda la ciudadanía de Novelda tome conciencia de la problemática que tenemos encima, porque, insisto, el coronavirus sigue estando presente y no somos ajenos a ello y en cualquier momento, hoy ha sido allí, próximamente puede ser en cualquier otro sitio. Así que seamos conscientes y seamos responsables. Anoche, a fecha de anoche, 25. De momento, como he dicho, los síntomas son leves, no hay, pues, simplemente malestar y algunas décimas, pero no revisten gravedad. Lo que también nos transmiten es que afortunadamente se ha cogido a tiempo y eso está haciendo que la actuación sea rápida y muy efectiva. Pero claro, siempre hay que estar a expensas de cómo va evolucionando la enfermedad.